Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Pokémon Uranium Harlock. Espero que estén teniendo un excelente día. Y nosotros seguimos aquí en el plantel, en el cuartel general de los Rangers de Tandor. ¿Por qué? Porque ya fuimos promovidos a Rangers Plus Ultra. Y estamos a cargo de la misión para detener a Uraine y a Curie. ¿Y qué teníamos que hacer? Bueno, estamos en Miraplaya. Deberíamos de aprovechar, ¿no? Para hacer un poquito de ludopatía, un poquito de casinito. No sé si ya a estas alturas del partido rente tener a Tracton, ¿eh? Yo creo que ya no. A ver, todavía no nos alcanza ni siquiera. Según yo, la verdad ni siquiera voy a hacer las cuentas. Simplemente voy a decir que no nos alcanza y ya. Pero vamos a ver. ¿Hacia dónde nos tenemos que ir? Dijo Kellyn que teníamos que irnos hacia la ruta 7 porque un barco nos iba a llevar a la ruta 8, ¿no es así? ¿No será este? No, este nos lleva a Ciudad Venecí. Eso está bien. Eso está muy, muy bien. No, creo que tenemos que hacer el mismo recorrido que antes. Porque no sé si podamos volar. Voy a ponerme un repelentillo. No sé si podamos volar a Pueblo Viñedo. Seguramente no, porque necesitamos los trajes especiales para que no nos pegue la radiación. Entonces tenemos que seguir este camino, que es el que seguimos la primera vez. Mira, ahí está Teo. ¡Por fin, Pakaski! Bien, creo que ya estamos todos aquí. Todo listo, Pakaski. Iremos a la zona de riesgo. Va a ser muy peligroso. Además, estará repleta de Pokémon nuclear, pero tengo miedo. Pero no tengo miedo. Puedo con unos cuantos Pokémon nucleares sin problema. ¿Qué hay de ti? Todo listo. A ver, antes de irnos. Bolsa. Quiero ver algo. Aquí. ¿Puedo enseñarle vuelo a iba a decir a Crobat? No. Ay, no puedo. A Gliscor. No puedo. Y me hubiera encantado volar. Me hubiera encantado volar, pero si no, se va a hacer muy largo. No puedo regresar a los recuerdamovimientos, es lo malo. Bien, ahora sí, ya. Ya, vámonos. Sí, quería que alguien le enseñara cabeza de hierro a Daikatuna, a Morales. Pero ya, vámonos. Aquí Kellyn, al equipo de Riesgo 1. ¿Me copian? Fuerte y claro, señor. Estamos en camino a la zona de riesgo en este instante. ¿Están Pakaski y Teo con ustedes? Sí, Pakaski y yo... sí, Pakaski y yo estamos. Quiero decir, sí, señor. Muy bien. Tendrán que prepararse para la misión. En el dispositivo del barco encontrarán Pokéballs. Son un tipo experimental de Pokéball que han desarrollado nuestros investigadores. Deberán funcionar especialmente bien con los Pokémon nucleares. Ok, nos dieron Nuclear Ball. Adicionalmente, hay un instrumento tecnológico que necesitarán. La joya de nuestras investigaciones, el traje de seguridad. Está guapo, ¿eh? Como pueden observar, es solo un prototipo. Actualmente es el único funcional. Los demás irán equipados de la misión con máscara de seguridad y vestimenta antirradiación. Pero el traje de seguridad es especial. Lo desarrollamos basándonos en planos diseñados en la región Joen. ¡Mira! Protegerá completamente el cuerpo de las ondas radioactivas. Contiene sistemas avanzados de filtración de aire y puede proveer de una fuerza increíble por periodos cortos de tiempo. También incluye un comunicador y geolocalizador con el cual el usuario puede comunicarse con el cuartel general en cualquier momento o rastrear la ubicación de su objetivo. ¿Ok? Realmente sentí que es mucho texto, pero puede que haya algo importante. Pakaski, quiero que lo uses. Lo hubiese usado yo mismo, pero dadas las circunstancias, confío en que eres la persona correcta. Yo quería tener el traje, pero sé por qué te eligió, Pakaski. Eres mejor entrenador que yo. Los hice ambos Rangers honorarios por una razón. Sin duda alguna me enorgullecerán. Cambio y fuera. Ahora escuchen con atención. Tu misión, infiltrarse en la planta nuclear Z y encontrar a Curie. Neutralícenle y sepárenle del Pokémon legendario Uraine para poder traerlos a ambos a custodia. Esto no es un simulacro. La seguridad de la región está en juego. Son los más brillantes y fuertes de Tandor. Contamos con todos ustedes. Cambio y fuera. Ok. Vamos a equiparnos el traje de seguridad. Nos vemos demasiado chistosos. Nos vemos muy graciosos, pero bueno. Vamos a salir. Dios mío, esto está muy mal, ¿eh? Esto está horrible. Wow.
El aire es pesado por aquí. No creo que podamos respirar sin las máscaras. Aquí, Kellen, Pakaski, Teo, ¿me copian? Copiado, jefe. Estamos en la zona de riesgo. Muy bien. Su objetivo es la planta nuclear Z. Se encuentran al noreste. Es mejor que se dirijan ahí cuanto antes. Mantengan la guardia. Es probable que sean atacados por Pokémon nucleares. Mis rangers los flanquearán para mantenerlos a salvo. Entendido. Buena suerte. Pakaski, lleguemos pronto a la entrada de la planta. ¿A qué llego primero? Tú corre. Mira, yo con este traje que pesa como 27 kilos más, no voy a correr. ¡Ey! ¡Hola! ¿Aquí podemos capturar? Es que ya capturamos, según yo. ¿No es donde capturamos a Icans? Pero vamos a ver. Yo lo único que espero es que tengamos nivel suficiente para enfrentarnos a Uraine. No sé qué nivel vaya a ser Uraine. ¿Cómo te va con ese traje de seguridad? Te es más difícil caminar, pero tienes protección total de la radiación. Estas máscaras nos protegen, pero somos vulnerables a radiación intensa. ¡Ah, qué horrible! A ver, primer poke de ruta. Ah, Shouten, ya lo tenemos. Nivel 50, cuidado. Donde Uraine esté al 70, vas a ver tú cómo palmamos. ¡Ey, ella no trae máscara! Si logro neutralizarlo, podrán llevarlo al cuartel para hacerle tratamiento, aunque sería ideal tener unidades móviles de tratamiento. Sí, la verdad que sí. Ay, ¿esta no era la casa de la que nos dio a ese 51? Ay, vaya, mi gordo. Mi Dante, ¿podemos capturarlo? Tenemos Nuclear Balls. Oye, no que... No, no le voy a pegar. No que... ¿Funcionaban mejor las Nuclear Balls? Se me hace que funcionan mejor las Ultra Bolas. No sé por qué presiento. Bueno, a ver. Vida media. A mí no me importa. A mí, de verdad, no me importa. Yo no me arriesgo a que no se capture ese Bashaf. No. No se captura ese Bashaf. Nos vuelve a hacer vida media y nos mata a Morales. ¿Sabes lo malo que sería en estos momentos perder a Morales? Es uno de nuestros mejores pokés. Y que le peguen con vida media no me tiene nada porque nada contento. Voy a ver si me curan. Sí. Sí, sí quiero curarme. Perdón, fue una tontería de mi parte. Fue una tontería de mi parte. Ya aprendí, ya. Ya no voy a tratar de capturar pokés. Hey, Pakoski, aquí estás, jeje. ¿Cómo vas con...? Vas como un slowpoke con eso, pero tengo que admitir que te ves cool como sea. ¿Crees que...? Creo que había algo genial. Sígueme, pero no haga ruido. ¿Qué es? Ese Pokémon, lo has visto antes. No se parece a otros Pokémon nucleares. Nunca lo he visto uno similar. Deberíamos intentar... Yo lo quiero. ¡Rayos! ¡Se escapó! ¿Qué lo habrá asustado? Iba a intentar capturarlo, pero... ¡Ah! ¡Protégeme, señor, con tu espíritu! Splendifrowl. Y bueno, vamos a pegarle... No, vamos a pegarle un demolición al Tanskur. Esto es por 4 y se va a su casa, ya lo sabemos. Perfecto. Morales sube al 60. Muy bien. Nuestro primer poke al 60. No, fue Fabri, ¿no? El primero. El segundo. Ok. Vendaval y pa' casa. Adiós. ¿Y Tanskur nada más? ¿O falta otro? Doble Tanskur. ¡Emboscada! Demolición. ¿Emboscada es acaso de prioridad? ¿O por qué será? ¿Por qué fue más rápido esta vez? Bueno, no sé si fue el... El del 56 o el de nivel 57 el que me atacó, pero fue más rápido. ¡Corte atómico! A ver, ¿cuánto hace? Esto es lo único que te digo. ¡Tiene autoestima! ¡No, hombre! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! Y nos intimida. El Tanskur tiene autoestima. ¿Cuántas vidas nos quedan? ¿Dos vidas?
Por favor, mátalo, Morales. Ay, bien. Bien, bien, bien. Radioácido. ¿Aguantas? Ah, súper bien. Agua lodosa. A ver, podría enseñarle a Morales. Bueno, nivel 61. ¿Faltan todavía más pokés, me lo juras? ¿Pueden, por favor, ya parar de salir pokés nucleares? Bueno, parece ser que es el último. Vamos a hacerle Aquacola. Podría enseñarle puño drenaje a Morales, ¿eh? Podría enseñárselo por demolición. Uf, uf, vaya, no puedes bajar tu guardia un segundo. Por cierto, soy yo. Estos nucleares están atacando más organizados que de costumbre. Supongo que Uraine los está dirigiendo. Deben saber que estamos aquí. Perdimos el factor sorpresa. Bueno, no importa. Kurie no podrá escapar por siempre. Atrapémosle. Y si vuelvo a ver ese Pokémon extraño, no dudaré en capturarlo. Yo también quiero capturarlo. Ok, estamos bien todos. Pero sí quiero enseñarle... ¿Dónde está el puño? Puño drenaje. ¡Ay, no puede! Morales, puño drenaje. ¡Qué lástima! Solamente puede demolición. Bueno. Pues, ni modo. ¿Ya qué? ¿Ya qué queda? No me puedo quejar. Fuck, ¿no puedo pasar por acá? ¿Voy a tener que pelear? No sé. Pues Andrew, ¿no? Andrew con Morales. Que es combate doble. Oco. Parant y Tanskur. No. De verdad, no me está gustando nada esto. Vamos a hacerle psíquico a Varant. Demolición. Cualquiera de los pokés nucleares ahorita que nos pegue con vida media o esa cosa. O que nos pegue con sus átomos. Nos va a matar. Nos va a matar. Bien. Bien, bien, bien. Varan al 58 y Tanskur al 58. Espero que no sea más rápido. El... No fueron. Y Varan no creo que sea más rápido que Andrew, pero por nada. Aunque nivel 58. Los pokés. Vida media. Ok, le hizo neutro. Perfecto. Resistió. Resistió nada más de milagro por... Porque es tipo acero, ¿eh? Esto le pega a cualquier otro de mis pokés y los mata. Nos mata. No sé. Voy a curarme aquí ya. Voy a curarme aquí. Voy a curarme aquí. Voy a usar una hiper. No voy a regresar. No podemos correr. Me hace muy curioso cómo las vallas Mevid se dan en estos lugares, ¿sabes? Cerca de las plantas nucleares. Y ahora en estas condiciones tan malas. Vamos a ponerle vallas justamente. Tengo 8 vallas. Voy a ponerle una a Andrew. Es que Morales es más rápido. Entonces, por ese lado, creo que puede estar mejor. Variete. Es que voy a revisar Variete. Y es nuclear psíquico. No, es siniestro nuclear. Es siniestro nuclear. Quería revisar si era nuclear psíquico para nuclear psíquico, perdón, nuclear lucha. Estoy pensando en el psíquico. Para pegarle justamente psíquico con Andrew, pero no. Oh, nivel 56. Y es la primer, digamos que es como la primer ola. Porque los que vienen son 58, 59. Tengo que subirlos de nivel, ¿eh? Tengo que subirlos de nivel. No sé si al 65. No sé la Liga Pokémon a qué nivel pueda estar.
Ah, bueno, el Arbok ya tiene intimidación. Bendito Arceus. Tengo que revisar a qué nivel está la Liga Pokémon para no sobrepasarme, pero también para tener el equipo más fuerte y listo. Resistió el Bariete. Yes. Para tener el equipo listo para Uraine. Siento que va a estar al 70 Uraine, que me va a one-shotear a todo lo que se le ponga enfrente. Tajo cruzado, falló. Súper bien, Aquajet. Y Rayo, por si acaso, pero no va a pegar a Andrew. No va a pegar a Andrew. Aquajet. Morales sube al 62. Ok, ¿por dónde tendremos que ir ahora? ¿No podemos pasar por aquí? ¿De verdad? A ver, sigamos derecho entonces. Quiero usar otro repelente. Literalmente esto es la ruta 8 hacia Pueblo Viñedo. Mira, Pakaski, es ese Pokémon de nuevo. Ok. Parece que se metió entre los árboles. Intentaré seguirlo. Pues vamos. Vamos. Este lugar. Soy yo, el aire es diferente aquí, Pakaski. ¿Qué indica el contador Jager, Heiger? No puedo creerlo, no hay nada de radiación aquí. Puedo respirar sin la máscara, ¿cómo es posible? ¿Sabe lo que esto significa, Pakaski? Algo ha purificado la radiación aquí y creo saber qué lo hizo. Adentrémonos más. ¡Ah, este Pokémon purifica el aire! ¡Este Pokémon purifica y son varios! Ahí está. Y es más de uno, Pakoski. Iré a capturar uno ahora mismo. De acuerdo, tú también deberías intentar capturar uno para ti. ¿Cuál será el Shiny? Este es el Shiny. ¡Haz! No. ¡Hasma! ¡Hasma! Oye, el nombre está bonito, ¿no? El nombre está bonito. ¡Hasma! Dos. Tres. Y aguantó. Este también tiene vida media. Ultrabola. Ok, ya vi. Vida media literalmente nos pone a la mitad de vida. No, no que nos pueda one-shotear, pero nos pone a mitad de vida. A ver, ultrabola, Hasma. Uno, dos, tres. Vida media otra vez. ¿Tendrá que quedar en 50? Sí. Y luego en 25 y así nos vamos. Hasta que realmente... Ok, bueno. Y si me pega con otra cosa, estamos muertos, ¿eh? Pantalla luz. Pantalla luz. Este es estalero. ¿Quién tiene muchos? Ahí vamos a poner a Clayton. Es que no le había pensado, ¿eh? Tiene reflejo, pantalla, luz, vida media. ¿Y qué más? ¿Qué más tendrá? Es que otro piño que me pegara a Morales y lo mataba. Reflejo. A ver. Dame, por favor, algo bueno. ¿Esto qué tipo será? ¿Nuclear? Que no sé si sea tipo nuclear esto. Ah, tiene recuperación también. Pues sí, sí es puerquillo, ¿eh? Es puerquillo. A ver, vamos con una Nuclear Ball. Uno, dos. Realmente, no entiendo por qué Kellen y los Rangers están desarrollando pokebolas nucleares. Si realmente son basura. O sea, son basura. Uno, dos, tres. Ahí está. A ver, pero igual tardamos con dos Nuclear Ball. Hasma, el Pokémon limpieza. Aparecieron después del desastre nuclear. Se alimentan de contaminación y pueden limpiar un área radioactiva en solo cuestión de tiempo. Hasma, ¿quieres ponerle un apodo a Hasma? Sí, sí quiero ponerle un apodo a Hasma. ¿Se va a llamar? Esto se lo debo. Se lo debo a alguien. No es un piedrolo, pero... Pero ahí está. Ice. No de hielo, literalmente Ice.
¿Podríamos capturar otro o ya es avaricia? Bueno, que Morales está muy jodido. Morales está muy jodido. Que no sé si podemos capturar otro. Esto es increíble, Pacaski. Tenemos que decirle a Kellyn sobre esto. Aquí, Kellyn. ¿Hay algún problema? No, pero descubrimos algo impresionante. No va a creerlo, jefe. ¿En serio? Sigue. Es un Pokémon. Es una nueva clase de Pokémon. Es un tipo nuclear, pero no es hostil. Ni siquiera es radioactivo. Es solo una suposición, pero creo que se alimenta de radiación. Estamos en un área dentro de la zona de riesgo y está todo completamente limpio. Ni siquiera necesito usar mi máscara aquí. Teo, eso es un peligro. Ponte la máscara de una vez. Aún si no ves evidencia, puede que haya radioactividad. Prometo que no hay nada. Revisamos con el contador Heiger. En el traje de seguridad del lugar está libre de radiación. Es un milagro. Si lo que dices es verdad, entonces esto podría cambiar completamente nuestra estrategia. Gran trabajo, Teo, Pacaski. Manténganme informado sobre cualquier descubrimiento. Pero recuerden, la meta principal es la misma. Si no detenemos a Kuri, no podemos iniciar el proceso de restauración. Tus geolocalizadores indican que no están lejos de la planta de energía. Está al norte. Kuri está ahí. Encuéntrenle y acaben esto de una vez por todas. Por Tandor. Tu padre sí que se mantiene enfocado en una sola meta, pero tiene razón. Es genial que hayamos descubierto esto, pero tenemos cosas más importantes que hacer. Sigamos. ¿Puedo revisar si alguno de ellos es Shiny? Y digo, ya lo tenemos. Pero, ¿cerciorarnos si alguno es Shiny? No más. Yo nada más pregunto. Queda uno. No sé si podríamos capturarlo, no creo. No creo, porque ya lo capturamos, ya capturamos en esta zona. De todos modos, pues ya, ¿para qué tener dos Hassan? Dos Hassan, no. Hasma. Uy, más Pokémon, hagámoslo para acá, sí. Ok, ¿qué Poké son? Traupit y Variete. Vamos a pegarle psíquico al Traupint. Al fin de cuentas es... Esto es veneno nuclear. Y el otro es siniestro nuclear. Entonces, que Splendifoul le pegue cualquier cosa. Juego sucio. ¡Ay, le pegó al otro! ¡Ay, qué bueno que le pegó al otro! Manto espejo, pero... Pero, hijo mío. Rayo al Tanscur. Triturar al Splendifoul. Ok. ¿Dónde eso me pegue a mí? O sea, decimos adiós. Y ahora falla el ataque. ¡Increíble! ¡Incre-fucking-ible! Nah. Esto es una grosería. Te los juro. Traupin. Es que aparte retira. Nah, esto es una grosería. El RNG en este combate es una grosería. Rayo para el Tanscore y para su casa. Ahorita le hacemos psíquico al Traupin y ya también adiós. Scar 3 es el caracol, ¿no? Es feo, muy feo por la parte de atrás. Porque de frente no es tan feo, pero por detrás sí es muy feo. Lo acaban de fundir con una facilidad. Con una facilidad se lo acaban de one-shotear, pero impresionante. Crítico. Todavía falta que me pegue el Variete, ¿eh? Espero que falle el tajo cruzado que está a punto de hacerme. Tiro vital. Ok. Tiro Loon. Dos Varietes. Pues rayo, ¿no? ¿Qué más hago? Es siniestro, no le va a afectar el psíquico. Tajo cruzado. Pégale por favor, Hirolun. Ataque óseo. Que le pega crítico además. Ah, bueno. Puño drenaje, está bien. Ya derrotamos a uno. Bien. ¿Más pokés? ¿En serio? Corte atómico. Adiós, Hirolun. Le están pegando unos piños a Hirolun. Tiene autoestima, es que tiene autoestima. No me puedo permitir perder a ningún Poké en este combate. Fuck. Tiro vital. Nucleon.
Nucleon, pégale con bozarrón, por favor. Rayo al Tanskur. Emboscada. Aguanta, Andrew. Aguanta, Andrew. Ay, bien, 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 bien. Conversión 2. Se transformó en psíquico. Qué asco. Bueno, el Tanskur, adiós. El Tanskur, adiós. Tajo cruzado. A Nucleon. Uy, aguanta bien. Y aún así fue crítico. No sé si cambiar o no, ¿eh? Vamos a hacerle bola sombra. Bozarrón. Muy bien. Ah, bueno, también fue crítico. Bola sombra. Y para tu casa. Juego sucio. Ay, le pegó a Nucleon. Ay, le pegó a Nucleon. Me llega a pegar a mí el juego sucio. Y no la contamos. De verdad, no la contamos. Esto se está poniendo complicado. Muy complicado. Vamos a la planta nuclear. Hay que hacer esto juntos. Y Teo se unió a ti. Que ya estoy viendo más gente. Más pokés allá. Ya estoy viendo más pokés allá. Vamos a continuar, amigos. Pero continuaremos el día de mañana. Donde ya nos vamos a adentrar a la planta de energía nuclear Z. Y nada. Amigos, vamos dejándolo por aquí. Después de conseguir a uno de los Pokémon, creo yo, más cute, más kawaii de todo el juego. Amigos, ya lo saben, dejen un tremendísimo like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Amigos, adiós.